¿Qué onda, gente bonita? Creo que ya se están imaginando que ha llegado la hora de... ¡Escucharte! El día de hoy les traemos un grupo relativamente nuevo, pero dan toda la escena local como si fueran unos auténticos veteranos. Vamos con la cápsula informativa del grupo invitado. Cráneo de Gato. Banda que se formó en 2016, inspirados por bandas sonorenses e internacionales. Desde instrumental hasta el deathcore, naciendo un proyecto versátil que no tiene género establecido, creando una conexión con la audiencia al momento de tocar en vivo. No solo tocar por competencia, sino que los espectadores sean parte del performance. Nuestra amiga René Covarrubias, propietaria del local Rock Zone, ubicado en el interior del Tianguis Primero Hermosillo, nos manda a avisar que tiene a la venta amplio catálogo de playeras de rock a tu disposición, así como venta y aplicación de piercings. La puedes contactar a través de Facebook como René Covarrubias, la identificarás fácilmente con su logo de Rock Zone. Y ya sabes, trayéndote solo lo mejor desde hace más de 16 años. Oh.
Amigos, si quieren estar al día en cuanto a noticias de la escena local, está ampliamente recomendada la página Sonora Hecho con Rock y Metal de nuestro amigo Fernando Aguilar, o más bien conocido en el bajo mundo como el buen Fercho Wolfgang. Y también recientemente incluido como administrador el buen Gabino Barrera. Aquí encontrarás presentación de bandas nuevas, álbumes nuevos, videos de bandas, EPs, en fin, todo para que estés al día en cuanto a la escena local y sonorense se refiere. Con más de 3 años de existencia apoyando a la comunidad metalera. Y recuerden que Sonora está hecho con rock y metal. Pues aquí estamos con nada más y nada menos que con Cráneo de Gato. Díganos sus nombres, preséntese por favor. Bueno, pues mi nombre es Aaron Salas y toco la guitarra. Mi nombre es Yoko Demian y toco la percusión y los gritos. Yo soy Cristian. Con Can. Ah. Y soy baterista. Soy Wences y toco el bajo. Yo soy César y toco la otra guitarra. Muchachos, díganme desde cuándo están formados. 3 años.
2017. Marzo del 2017. 3 años ya formado. Sí, en lo que es Cráneo de Gato. ¿Tenía el otro nombre antes? Sí, es que pues habíamos empezado inicialmente Aaron y yo, de hecho ambos como guitarristas. Y por azares del destino todo cambió y pues resulta que pues conseguimos una batería, mi mamá y yo, y pues ya en una semana pues empezamos a hacer un proyectito. Entonces, ya cuando teníamos pues una idea y decíamos quién va a cantar, y pues teníamos a mi carnalito que ahí estaba todo el día gritando, y pensábamos pues es menor, pues no, cómo lo íbamos a meter, pero pues simplemente decidimos y pues aquí andamos, ¿no? Se dio todo. Sí, lo que es. Muy bien. ¿Siempre han sido los mismos miembros o ha cambiado? Pues tenemos... Nosotros todos, sí, ellos nuevos. En un inicio fueron todos tres. Sí, sí. Ya se integraron ahí más para adelante. Batallamos mucho con los bajistas, ¿no? Sí. Los bajistas. Sí. Echaban para atrás. Sí. ¿Ha cambiado mucho de bajista? Como unos tres. Okay. Sí. Pero nadie como Wenceslao. ¡Ay! Artista, muchacho y todo. Llegó para quedarse. Sí. De hecho, ahí pueden buscar en YouTube un video de Artrosis. Se llama La Rola y estamos nosotros tres en nuestro primer toquín, y Jaco de hecho se ve todavía más chiquito, entonces pues desde los 7, casi 8 años, ¿no? Ajá. ¿Qué? De hecho, cuando recién empezamos dijimos en 12 años vamos a tocar en bikes. Hace 10 años. Y ahorita ya faltan 8, así que pues ahí va, todo bien. ¿El género que ustedes tocan cómo lo definen? No hay uno en común, pues. No tiene nada, una base, es, una base. No hay una base, pues podría ser el metal progresivo. Esa es la base, pero pues dentro de eso está lo psicodélico, el death metal, greencore, por el estilo. Un poquito de todo. No mezclan, lo que sí, salga en el jam. Ok. ¿Algo grabado que tengan? ¿Un CD, demos? Pues de hecho, estamos trabajando, ¿no? Sí. Andar con eso ahorita. Sí, en el álbum. Ajá. Ya próximamente unas 5 o 6 rolas van a salir. Entonces, ahorita por lo pronto tenemos Mierda de Pichón en Spotify. Pues, pero ya tenemos un rato. Y tenemos otras guardadas, pero ya andamos trabajando, ¿no? ¿Saldría más o menos? Más tardar 2 meses, yo creo. 2 meses, sí, pues ya tenemos algo. Sí, es para Navidad. ¿Por qué el nombre de Cráneo de Gato? Lo que yo recuerdo es que, pues, todos nos hemos, los que conformamos este grupo, nos hemos encontrado un cráneo de gato, pues, que se nos cuelga, que si en la calle, que si en el parque, que en todos lados, pues. Entonces, oye, tú también, tú también, yo también. Pues Cráneo de Gato. Okay. Y pues ya luego le adquirimos otro significado más cósmico sobre la muerte, lo bueno y lo malo. Entonces de ahí decidimos de que, pues, o sea, no es nomás de que, porque no lo encontramos, así pues le adquirimos otro sentido, igual que nuestras canciones. Okay. ¿Datos de contacto que tengas de páginas de Facebook? Pues estamos en Facebook como Cráneo Gato, en Instagram tenemos una cuenta, la perdimos. Hay fallos técnicos, pero ahorita está Cráneo Gato Oficial. Sí, Cráneo Gato Oficial en Instagram, vamos a subir contenido cuando estemos trabajando en el disco y así, por si quieren buscarnos. Y pues en Spotify, como Cráneo Gato no tenemos mucho pierde. No van a salir uno que otro gatos ahí, no, pero nomás donde vean en mi canal o alguien ahí tocan, todo bien. Somos nosotros. Ya para despedirnos, un mensaje que quieran dar. Un saludo a todas las bandas que aún siguen en pie y que estamos pasando tiempos muy difíciles, la verdad, y para que se cuiden todos. Saludos para el Pacti. Para poder volver a tocar pronto. Sí, eso sí. La verdad, espérense tantito, no sé, unos 4 años más y ya salieron los escenarios. Bueno, sí, esperemos que sea menos. Esperemos que sea menos. Con eso nos despedimos entonces. Ahí nos vemos al rato. Adiós. Dale. Yeah.
Gracias amigos, por nuestra parte ha sido todo. No olviden suscribirse para que YouTube les avise cada que se suba un video nuevo. Si tienes algún comentario o sugerencia, si eres parte de un grupo que quiera aparecer en el programa de Escucharte, háznoslo saber en la barra de comentarios o dale like a nuestra página de Escucharte en Facebook. Ahí nos vemos al rato.